Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, presentando este ciclo en proceso de ventas. Vamos por un tema medianamente filosófico, ¿ok? Miren que yo soy psicólogo, entiendo mucho este tema y que he leído mucha filosofía. Y la he leído porque me gusta, me entretiene, me llama la atención lo que esta gente ha escrito, ¿ok? Muchísimos autores. Se me vienen a la cabeza Heidegger, Martin Heidegger alemán. Se me viene a la cabeza Hegel. Un libro enorme, la filosofía del espíritu. Hegel, que dio pie a que Nietzsche escribiera tantos libros que finalmente. Permítanme una cervecita. Es Halliday, es un feriado en Estados Unidos, es Thanksgiving. Es la fiesta más importante de los Yankees, por si acaso. Así que no tengo que trabajar, no tengo que hacer un carajo. Es jueves. Tantos. Wittgenstein, un matemático. ¿De dónde era Wittgenstein? De Copenhague, danés, un filósofo danés, matemático, he leído varios libros de él. Todos sus libros son cortitos, pero muy interesantes. Todos los griegos, Heráclito, Platón, Parménides. Mire, los leía todititos. Todos muy interesantes. Al mismo Nietzsche. Son muchos, es mucha filosofía la que he leído. Siendo psicólogo, que me comí todo, me tragué todos los libros habidos y por haber. Ni les digo lo que leí de Sigmund Freud. Tendría que estar. Gente muy hábil, muy interesante, sobre todo para la época. Pero ya todo cambió, ya todo cambió. Estamos viviendo la era del digital marketing y vamos con este tema fundacional, que es un tema filosófico, ¿ok? Que es un tema filosófico. Vamos, me olvidé, Ortega y Gasset, español, gran autor, Yo soy yo y mi circunstancia, ¿ok? Lo leí en Buenos Aires. Motus propio, no tenía nada que ver con la facultad, yo estudiaba psicología. Pero ahí, ratón de biblioteca, me gustaba mucho la lectura, me gusta mucho la lectura, yo leo mucho. Generalmente 9, 10, 11, 12 libros a la vez. Una cuestión personal, no puedo parar, me encanta. Comencé muy tarde, les digo, ¿eh? Yo comencé a leer a los 16 años, ya se los conté alguna vez. Y 16 años ya estás viejo. Un verdadero lector comienza a los 6, 7, 8 años. Pero bueno, no paré. 16 años, último año del colegio secundario, del high school americano. La visión del entrepreneur. La visión. ¿Qué cosa es la visión del emprendedor? ¿De qué se trata? Ninguna persona que alguna vez hizo algo lo hizo porque simplemente se le ocurrió o porque simplemente se le antojó. Porque simplemente sus amistades más cercanas le sugirieron que podía hacer A, B, C, D, F. La gente que hizo algo alguna vez en la vida, cuando digo algo es porque beneficiaste a terceras personas, ¿ok? Hacer algo quiere decir que has impactado a terceras personas. Hacer algo quiere decir que interrumpes la atención de terceras personas.
Hacer algo quiere decir, aquí estoy. Hacer algo quiere decir que modificas, ¿ok? La conducta de terceras personas. Toda la gente que alguna vez tuvo intenciones de modificar la conducta de terceras personas, tuvo una visión. Tener una visión significa que no solamente que tienes un objetivo, que tienes una meta, que tienes un proyecto. Quiere decir que hay una serie de comportamientos que arrastran tus interacciones, tu vida, tu comportamiento. Tu comportamiento habitual. Hay una serie de movimiento de espuelas, ¿okay? Que se van, de hecho, se está poniendo una sobre otra y que se empujan la una a la otra, y es una suerte de rueda que gira, una rueda ancha, gruesa, de un diámetro largo, que te impele. Que te impele, que te exhorta, ¿ok? A hacer algo. A ver algo más allá de lo que te rodea. Y es una creencia, eso es casi un ejercicio de la fe, ¿ok? Un ejercicio de la fe. Te permite ver cosas que otros no están viendo, ¿ok? Pero no solamente que te permite verlas, sino que te permite ejecutarlas, como siempre digo yo, pasito a pasito. Dicen por ahí que a un elefante hay que comérselo cucharita tras cucharita. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque es así. No te puedes comer un elefante de un bocado. Curiosamente las serpientes se comen un animal de un solo bocado, una vez de haberlo triturado, por supuesto, ¿no? Digo, cuando el animal fuera más grande que la serpiente, ¿no? O más grueso, por lo menos. Porque una serpiente se come un ratón, un conejo, de un solo bocado. La visión quiere decir que te ubicas en una plataforma, ¿ok? En una tarima, en un stage, en un escenario, desde donde ves el mundo, ¿ok? Esa es la visión. Esta es la visión que me da mi balcón, que ha sido renovado, dicho sea de paso, por obligación de la ciudad de Miami Beach. No porque nosotros hubiéramos querido. Esto nos ha costado 9 lucas a mí y a mi esposa. 9 lucas a cada unit, cada unidad del edificio, que son 24. Pero quedó bonito. Esta es la visión que me da este balcón, ¿ok? Pero yo tengo mi propia visión y tú tienes tu propia visión. Y tu visión es la que la que te arrastra, la que te tira, la que te jala, ¿ok? La que te empuja a perseguir ese objetivo, esa meta, ese proyecto que tú ves de alguna manera realizado, que tú lo ves, que tú lo ves, que tú lo ves, que tú lo ves. Esa es la visión, ¿ok? Ahora bien, el hecho de que tengas una visión quiere decir que vas a mortificar a mucha gente, que vas a lastimar a mucha gente, ¿ok? Que de alguna manera vas a quitarle el sueño a mucha gente, y eso
es complicado porque empiezas a lidiar con gente que no te va a desear nada bueno, gente que no te quiere. Desde el vamos es gente que ya no te quiere, ¿ok? Gente que ya en alguna otra oportunidad ha demostrado que no tiene ningún afecto, no tiene cariño por ti, ¿ok? Es gente que no te quiere. Cuando uno tiene una visión, uno generalmente empieza a generar enemigos. Los enemigos son enemigos porque quieren que fracases, ¿ok? Un enemigo no es enemigo porque simplemente dice estar en contra de ti. Un enemigo es enemigo porque busca tu derrota, busca que te frustres. El enemigo busca que alguien te liquide, ¿ok? Que eso quede bien claro, porque yo lo tengo bien claro desde chiquito. Gracias a Dios vi las cosas claras desde chiquito, eso me permitió discriminar. Y cuando digo discriminar es poder ver quién era quién, ¿no? Y quién es quién no lo ves en dos o tres días o dos o tres encuentros. Hay que conocer a la gente, con el tiempo los conoces. Pero la visión. La visión interrumpe el sueño de terceras personas. Porque es tu visión. Y porque lo que tú estás haciendo, de alguna manera, posterga a terceras personas. Porque tu visión envía un mensaje. Sí se puede. Y eso jode. Porque el ser humano de a pie, común y silvestre, vive en líneas generales una vida mediocre, ¿ok? Es una vida mediocre. No quieren salir de donde están porque están muy cómodos. Pero el entrepreneur es diferente. El entrepreneur quiere irrumpir. Quiere irrumpir, ¿ok? En inglés se dice disrupt. O disrupting, como quieran ingresar al término. El entrepreneur quiere generalmente irrumpir, ¿ok? Y si tienes una visión, olvídate de lo que digan terceras personas. Porque lo que esas terceras personas quieren para ti es lo peor, ¿ok? Quieren que fracases. ¿Qué es lo que dice Miguel? Debes focalizarte en tu objetivo, ¿ok? Debes focalizarte en esa visión. Esa visión implica que te prepares. Hay algunos conceptos, algunos términos, algunos temas tópicos que hay que conocer, ¿ok? Ya les hablé bastante de eso en el anterior video, si no me equivoco, que lo hice acá mismo, solamente que fue otra toma el día de ayer. Nadie quiere que tengas éxito, ¿ok? Nadie te lo desea, solamente tu familia y posiblemente un buen amigo por ahí. Que no tenga envidia. Si de niño ubicaste a una persona, a un amigo tuyo cercano, que tenía este espíritu de competitividad y que desarrollaba la envidia, ese sujeto nunca te va a querer, ¿ok? Pone la firma. Nunca te va a querer. Una persona envidiosa siempre te va a desear lo peor, ¿ok? Y el día que fallezcas, vas a ser el primero en echarte tierra si te enterraran, digo, sobre tu ataúd, ¿ok? ¿Escuchaste lo que dije? La muerte, escuchen esto, vamos Argentina, que son gente que tiene ese cerebrito para la filosofía. La muerte es tu peor derrota. Morir es fracasar, ¿ok? Sobre todo cuando eres un entrepreneur. Morir, lo voy a repetir, es fracasar, y ya voy a hablar de esto en otro capítulo. El que muere fracasa, ¿ok? El que muere pierde.
el que muere no llega a esa maratón de 42 kilómetros, ¿ok? Morir es fracasar. Que le das la oportunidad al enemigo que te entierre. Nunca le des la oportunidad al enemigo que te entierre. Entiérralos tú. Y entiérralos elegantemente. Si es posible, con una cerveza de por medio. Que nadie te quite la visión. El día que pierdas la visión, quiere decir que terceras personas te han obnubilado, te han quitado la fuerza para poder ver más allá. Ahí está la costa, de ese lado España. Si cruzamos un poquito este charco, España, que me están viendo en España. Bueno, primero pega a Portugal, pero después a la vuelta de la esquina está España. Es duro en un momento darte cuenta que en el fondo nadie te quiere y que estás solo. Pero así es el entrepreneur, estás solo y todo el mundo piensa que eres un imbécil. Lamentablemente, esa es la razón por la que el dinero, lo voy a volver a repetir, el dinero habla por sí solo. Yo nunca hablo de esas cosas, ni menciono el tema. Yo no hablo de dinero, ni cuánto gano, ni esto, ni lo otro. Yo no hablo de esas cosas. Me parece muy, muy, muy berreta, ¿ok? Me parece una cosa muy, muy pobre, muy, muy simple, muy... Es una poquedad, una nimiedad. Pero muchos que tienen el éxito que yo tengo hablan del dinero. Yo no hablo de eso. Lamentablemente el dinero resuelve, ¿ok? Esta cerveza es una cerveza irlandesa. Es una Guinness Pale. Cuesta 3 veces lo que cuesta cualquier otra cerveza. Tienes que tener un par de mangos para comprártelo, ¿ok? Para darte ese gustito. El dinero resuelve, lamentablemente. ¿Qué te hace feliz? Vamos. Un poco como dicen los italianos, lo aprendí en la Argentina. El dinero no cura la enfermedad, pero la alivia por lo menos, ¿no? Que nadie te quite la visión. Tu visión es lo que te permite arrastrar ese proyecto. Es lo que te permite llegar, o por lo menos circular. Es el journey. Que ni siquiera lo traduzco porque no tiene sentido. Desde donde comenzaste hasta donde te diriges. Si te quitan la visión, te lo quitaron todo. Ya no tienes nada, ¿ok? Ya no tienes nada. Se te acabó todo. Que nadie te quite la visión. Nadie, absolutamente. No se lo permitas a nadie. Porque eso es todo lo que tienes. Eso eres tú. Tú eres tu visión. Tú eres esa visión, ¿ok? Y esa visión puede ser interrumpida por terceras personas que no te quieren, que nunca te van a querer. Siempre están con este temita, comparándose contigo. O tú o yo, o tú o tú, o tú o yo, o tú o yo, o tú o tú o yo. Bueno, mándalos a la mierda, ¿ok? Siempre tú. Tú primero. Siempre tú primero. Cuando eres un entrepreneur, tú primero. Después comen los demás. El entrepreneur tiene que pensar siempre, siempre, tú primero. El primer bocado, para mí. Lamentablemente es así. ¿Sabes por qué? Porque la gente no te quiere. Y al no quererte, se quieren meter el primer bocado. Que nadie te quite la visión. Tu visión es lo que te permite
finalmente llegar. ¿Quieres aterrizar? Tienes que llegar primero. Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, presentando este ciclo en proceso de ventas desde South Beach, Florida. Miren esa vista espectacular. Los dejo, chao.